Hola chicos, Jessica Papalotti, siendo parte del Corte Todos los Días, y estamos ahorita en un evento donde se están llevando a cabo una colecta para una noble causa. Esta noble causa se trata de pues, brindarle a perritos que no tienen hogar, una casa. Y pues me encuentro con la banda Cero de Venus que acabamos de escuchar tocar, una banda muy chida. Y pues muchas gracias por haber aceptado esta entrevista, chicos. Sí, pues me pueden por favor presentarse a cada uno de ustedes y alguien nos puede platicar desde cuándo está formado este proyecto. Bueno, para empezar yo soy Salvador y toco la batería. Yo soy Maxo, con guitarra y vocal de la banda. Hola, yo soy Isaac, soy el guitarrista. Hola, yo soy Arca, bajo y con una banda. Pues en cuanto al proyecto, bueno, ya mencionando en sí, llevamos 2 años y medio aproximadamente ya tocando los miembros. Los he conocido por amigos en común, ya pues, se ha hecho el proyecto. Bueno, se han unido estos miembros que poco a poco han puesto tanto su semilla y su sugerencia respecto al proyecto y se pues, han seguido las cosas muy bien. Y en este caso, ahora que mencionas sobre sus influencias, ¿cuáles son las influencias de cada uno para que nos puedan platicar eso? ¿Cuál es su top de lo que ustedes tienen obviamente plasmado a través de su música? Pues de influencias, cada quien de una manera, en lo personal. Yo soy un poco de funk y jazz. Un poco de rock más que nada, dándole un poco de energía a lo que comenzamos con un bajo lineal. Entonces, pues esa es mi invitación a la banda original. Aquí sale que también está un gran crucero. Está bien enfermo, no sé, es un gran músico. Pero, o sea, Max es el vocal, tiene una presencia en el escenario importante. Más rock, sí, es un poco más rock. También le pone la energía a este chavo. Su batería es con un grupo muy pesado, entonces de fondo sí ya se equilibra, todos estos géneros hacen que sea algo muy único que no se viene manejando ya en estos tiempos, se está perdiendo la cultura en la escena. Entonces echen un vistazo a hacerlo de nuevo si les gusta. Perfecto chicos, y pues bueno, de hecho sería igual también nuestro primer evento en vivo, porque como saben la pandemia se extendió bastante. Y pues nos pueden platicar acerca de este evento, cómo se enteraron, ¿cómo lograron conectar con este lugar para presentarse y pues dar a conocer un poco más de lo que ustedes hacen? Pues el show ya lo tenemos con un amigo en común, pero hace que está respecto con otros medios. Fue que nos contactó ya que ya tocaron con él, les gustó también el proyecto y ustedes van a ser una de las bandas principales, ustedes abran el show, ¿no? Para que la gente luego se da como que de qué va la onda, ¿no? Sí. Okay. Y respecto a lo que se ha estado manejando ahorita con las bandas, ahorita que estamos en estas cuestiones de la pandemia, bueno, ya post pandemia, afortunadamente ya hay más lugares en los que dan este espacio, ya tenemos un poquito más de salida, de apertura para empezar a tocar nuevamente. Perfecto, chicos, ¿tienen algún evento a futuro donde se vayan a presentar? Igual así como en este lugar. Pues ahorita por cuestiones de pandemia, pues realmente no estuvimos como que organizando nada, ¿no? O sea, el show salió por la causa de lo que son los proyectos y pues estamos aquí apoyando. Por lo mientras tenemos proyectos, seguir promoviendo nuestro EP, seguir promoviendo el material que ya tenemos y ahora continuar grabando con lo que falta. Perfecto, chicos, para finalizar, compártanos sus redes, ¿dónde los podemos encontrar para seguir escuchando más acerca de ustedes? Instagram, como se nos vemos en MX, Facebook, se nos vemos, y Twitter, arroba, se nos vemos en MX. Puro Seno de Venus. Y de hecho, también agradeciendo el espacio, pues den una escuchada a nuestro EP multisensorial, tiene aproximadamente 2 meses que lo sacamos, como le comentamos, esa influencia marcada de los 4 miembros. Plasmada en un disco. Claro que sí, chicos. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Les deseamos mucho éxito y que sigan disfrutando de la noche. Gracias. Gracias.